muchas veces hablamos de que el mercado de productos publicitarios, medicamentos publicitarios y de productos OTC, productos sin receta, es muy pequeñito en España en comparación con Europa, con el resto de, uh-huh. de Europa. ¿Por qué crees que se produce este hecho? ¿Y si en el futuro será igual o cambiará? Sí, a ver, básicamente tenemos un tema endémico acá. O sea, en España tenemos un mercado basado en la dispensación de productos prescritos y reembolsados, que son un poco los que han monopolizado todo el tema de la salud. Acá concebimos muy poco la salud fuera de un sistema de reembolso puro y duro, y por tanto hemos tenido siempre esa sensación de ir a la farmacia a buscar algo que nos lo va a pagar un tercero. Con lo cual, a partir de ahí es muy difícil desarrollar mercados en los que tú tengas que pagar. No hay el hábito, no tenemos el hábito ni como consumidores ni como pacientes de pagar por un medicamento o pagar por salud. Esto pues, es un poco lo que nos limita, lo que ha limitado tradicionalmente el mercado de productos de consumo, de productos de OTC. A nivel de futuro, pues esto evidentemente tiene que cambiar o está cambiando, porque se da la circunstancia de que con menos recursos ya no hay esa posibilidad por parte del Estado y las administraciones de pagar por los medicamentos, de pagar por la salud, y por tanto se está produciendo ya, se ha ido produciendo en los últimos años, una desfinanciación de todo el sistema de salud, de todo el manejo de la enfermedad, y esto en gran medida beneficia pues, a todo un mercado de productos de salud que no van a ser reembolsados, directamente va a afectar al potencial de mercado, va a nivelar mercados como lo está sucediendo en otros países. En una situación económica normal, en donde no hubiera crisis, probablemente por el efecto de una promoción activa de este tipo de productos, también porque muchos laboratorios que no estaban en este mercado de los productos OTC entran y por tanto también promocionan, van más a la farmacia, etcétera, etcétera, y más al usuario final, podría parecer que el mercado sería mayor. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en una situación como la actual, en donde hay crisis económica, el dinero en el bolsillo es menor? Es decir, por una parte sí que tenemos más laboratorios uh-huh. promocionando este tipo de productos y con lanzamientos muy interesantes, pero por otra parte no hay dinero por parte del usuario. Entonces, ¿cómo? ¿Qué ocurrirá? Exacto. No, eso es interesante. El otro día lo hablábamos con un grupo de gente del sector y en realidad estábamos viendo que se producía una paradoja, porque a pesar de que había menos renta disponible para productos quizás relacionados con salud, sí que había también un cambio de tendencia por parte del consumidor, en el que quizás no te estaba pagando por medicamentos, pero te pagaba por productos que te iban a dar una satisfacción en temas de salud que podían estar más relacionados con corto plazo. Poco cambiando hábitos de consumo, cambiando necesidades, yendo desde lo que sería más un manejo reactivo de la enfermedad a un manejo proactivo de la salud en base a beneficios. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, pues había mercados como podían ser mercados de belleza, mercados de activadores de actividad de alguna forma, mercados relacionados con salud sexual, pues que estaban creciendo, porque en realidad la gente lo que estaba era transformando una serie de hábitos, en lo cual buscaba unos productos que le diesen esa satisfacción a corto plazo por el cual estaba dispuesto a pagar. De alguna forma, es bastante curioso cómo le damos muy poca importancia al valor de lo que pueden ser los medicamentos como individuos, pero por otro lado le damos mucha importancia a cosas que nos hacen sentir bien en el momento. Entonces, este para mí es un factor que si tú lo juntas con lo que comentabas antes de más compañías entrando acá, cambio de modelo a nivel de tratamiento de la financiación de los temas relacionados con salud, al final nos van a dar un potencial de mercado muy atractivo y un futuro que para el sector de la manera va a ser, diría que muy interesante en los próximos años. Probablemente será así. Quizás la otra parte, o el otro, es la otra parte de este cuadrado que estamos ampliando, que se está ampliando, son todos aquellos productos funcionales uh-huh. que su distribución, producción, etcétera, etcétera, no están dentro de la oficina de farmacia y no siguen, bueno, están en el súper, es decir, uh-huh. todos los productos alimenticios que contienen isoflavona de soja, contienen todo tipo de producto precisamente para llegar a un mejor estado de vida, etcétera, etcétera. Y una vez más estamos encorsetados, por una parte el medicamento y por otra parte todo el producto que no está en la parte farmacia, sector salud. ¿Cómo se vive desde un laboratorio farmacéutico
este tipo de productos. Es decir, nosotros tenemos una reglamentación muy estricta a la hora de promocionar este tipo de productos en farmacia, el usuario final, etc. Mientras que a veces vemos, con otra reglamentación, que hay leches que sirven para todo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vive? Yo creo que es, podemos tener el riesgo de caer en la trampa fácil de decir, oye, es que esto es muy injusto, porque se pueden decir cosas. Yo creo que al final tenemos que entender qué es lo que está buscando nuestro consumidor o nuestros clientes. Al final, ¿qué nos están diciendo? Estamos buscando disfrutar mejor de la salud, estar más sanos, más tiempo, más potentes, más guapos, más fuertes. Bueno, este es un mensaje. Si nosotros como laboratorios, como expertos en salud, somos capaces de entender esto y dar al consumidor, dar a la gente pues, ese tipo de productos que necesita, que le van a dar ese beneficio real, esa es nuestra gran fortaleza, de alguna forma, ¿no? Yo creo que esto que precisamente tú comentabas es lo que a mí me da mucha esperanza de cara al futuro, porque en realidad no nos dice que no estamos dispuestos a pagar por algo que nos va a dar más salud, sino que estamos dispuestos a pagar mucho y a buscar más, precisamente por ese concepto de disfrutar más de lo que tenemos. Lo único que sí que vamos a tener que tener muy claro es que necesitamos claramente dar un beneficio que lo notemos, porque al final lo que se está pasando es que yo estoy dejando de pagar, o sea, estoy asumiendo pagar por algo que quiero ver, que quiero notar, que quiero sentir, que quiero percibir de alguna forma, que quiero experimentar. Y eso es un poco para mí el gran cambio que vamos a tener que hacer nosotros. Yo creo que tenemos que, en gran medida, romper tabús, dejarnos de casi lavar cerebro y abrirnos a un tipo de consumidor, a un tipo de realidad distinta, que es, bueno, a lo mejor no vamos a ser ya silos totalmente cerrados, medicamentos, productos UPC y productos funcionales. A lo mejor vamos a tener que trabajar en continuo y ser capaces pues, de ofrecer alternativas pues, que estén a caballo entre estos tres grupos. Y de hecho estoy pensando que el Grupo Ferrer tiene cierta experiencia en este tipo de productos, más novedosos también, y otros laboratorios nacionales incluso se han aliado con otros sectores de actividad para estar en el sur. Bueno, fíjate el ejemplo mismo de Sanofi con Coca-Cola. O sea, por ejemplo, cuando haces este tipo de asociaciones, a ver, es posible que Coca-Cola se equivoque, pero si quiere entrar acá es porque le ve un potencial a ese sector salud que es muchísimo más grande del que pueda tener un mercado de consumo tan liberalizado como el que ellos son expertos. Lo cual, al final, todo viene un poco a... O este Pascual, este Grupo Pascual, por ejemplo, estaba pensando en él. Si tuvieras que escoger ahora una serie de productos, o una serie de familias, o una serie de síntomas o de wellness que pudiéramos abordar, ¿cuáles serían para ti los tres principales productos a escoger? Es complicado escoger. Ya no solo para hoy, sino de cara al futuro. Sí. Yo creo que, mira, lo que te comentaba antes, creo que temas de belleza son básicamente donde estamos buscando estar jóvenes más tiempo. Temas vinculados a activación cerebral, temas vinculados a... belleza, antioxidantes también quizás, ¿no? Sí, sí. Porque es conservar... Dermocosmética en general. Conservarnos mejor, lucir mejor, sacarle más partido de lo que tenemos, evidentemente calvicie. Estamos de moda, temas. Sí, bueno, lo decimos porque estamos nosotros, pero porque si no. Luego lo que te comentaba, temas vinculados a actividad cerebral, actividad de mayor desempeño. Al final estamos buscando estar más guapos y más activos durante más tiempo. Y muy probablemente temas vinculados con actividad física, incluyendo lo que serían temas vinculados con actividad sexual. Queremos estar más guapos, más activos, más disfrutando más de lo que tenemos durante más tiempo. Esto es un poco... Al final, lo que cuando tú hablas con médicos, con farmacias, es lo que se está pidiendo más. O sea, la gente, antes aceptábamos el paso del tiempo. Ahora tengo 60 años y quiero seguir corriendo pues, los 10 kilómetros o participando en maratones o haciendo montaña. Y quiero lucir bien y quiero tener éxito con mi pareja y no acepto que porque tenga una edad voy a tener que perder facultades o voy a tener que perder capacidades. Creo que esos tres grupos quizás sintetizarían mucho lo que la gente va a estar dispuesta a pagar. Evidentemente, hay un cuarto grupo vinculado con todos los temas de prevención, como pueden ser prevenciones cardiovasculares, de enfermedades cardiovasculares y demás, pero ahí soy un poco más escéptico, esto es una opinión personal. O sea, creo que nos cuesta pagar por prevenir, nos cuesta pagar por algo que no puede venir, ¿no? O puede no venir. Pagaremos por lo que notamos, por lo que veamos, por lo que nos digan que notan de nosotros,
Y en ese sentido, estas tres categorías yo creo que son las que mejor reflejan esa, bueno, esa esencia de lo que mostramos, de lo que queremos compartir. De todo ese tipo de productos tenemos un partner principal, que es la farmacia. Uh-huh. Tú, que tienes una amplia experiencia a nivel internacional, ¿qué aconsejarías a la Oficina de Farmacia Española para adecuarse a estos nuevos entornos? Porque si es nuestro partner, nosotros vemos uh-huh. que tenemos que cambiar, como farmacéuticos también vemos que tenemos que cambiar. ¿Hacia dónde va la farmacia? Es muy difícil dar consejos y no creo yo que sea una persona con suficiente experiencia como para poder dar consejos. Yo te puedo decir qué veo, qué he visto, qué ha podido pasar y qué ha podido tener éxito en algunos sitios, y luego cada uno tiene que encontrar su camino. Yo creo que la farmacia tiene que abrirse, tiene que salir del concepto de medicamento. Todavía hoy es muy fácil oír que la farmacia se autodefine como el gran experto en medicamentos, que sí, que lo es, y eso no se lo puede negar nadie. Yo creo que de cara a futuro, lo que en los modelos donde se está teniendo éxito o donde las cosas están evolucionando distintamente, la farmacia ha evolucionado hacia un experto en salud, un experto en, si tú quieres, wellness incluso. O sea, esa salud integral, bienestar, ese saber disfrutar de lo que tenemos, que evidentemente incluye desde el manejo de la enfermedad, su parte final del proceso, hasta lo que sería prevención, su parte intermedia, y lo que sería sacarle provecho de lo que tengo actualmente. Si la farmacia es capaz de encontrar esa transición, si la farmacia es capaz de ampliar su scope y incorporar, pues bueno, esa dimensión, si tú quieres, más del día a día, muy probablemente la farmacia va a seguir teniendo, pues, un futuro, tienen todos los países, la mayoría de los países de nuestro entorno, un futuro muy, muy, muy bueno, donde pues se capean los temporales y se adaptan a nuevos tiempos, a pesar de que, bueno, la parte quizás de medicamentos, pues, bueno, esté más amenazada o tenga menos predominancia de la que podía tener acá. Por ahí puede ir un poco la cosa, si España no es, como dice el tópico, distinta y seguimos las reglas de la mayoría de los países de nuestro entorno. Ya hablando para finalizar, como Laboratorio Farmacéutico Nacional, ¿tiene ventajas e inconvenientes en la situación económica actual aquí en España, sanitaria? ¿Como Laboratorio Nacional? Sí. Uy. A ver, yo te diría, y esto yo creo firmemente en esto, ¿eh? O sea, yo creo que el hecho de estar afianzado en la sociedad te da ventaja. Formas parte del entorno, con lo cual estás aquí y eres sensible a lo que sucede acá. Yo creo que desde esta perspectiva, el hecho de ser un laboratorio nacional te tendría que dar una fortaleza, simplemente por la cercanía, por la proximidad con tus clientes, que otro tipo de laboratorios a lo mejor le puede costar un poco más. Por otro lado, también es verdad que el hecho de ser un laboratorio nacional te limita en cuanto a recursos para poder desarrollar, pues, nuevos proyectos o proyectos a gran escala, te limita para poder a lo mejor capturar experiencias de otros países, de otros entornos en los cuales, pues, puedas ir un poquitín más avanzado de lo que vas acá. Pero yo creo que al final tenemos que hacer valer nuestras fortalezas, tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Cada uno tiene que hacer sus deberes, y yo creo que las empresas nacionales tenemos que hacer nuestros deberes, tenemos que prepararnos muy bien y muy a conciencia para ese nuevo modelo en el cual estamos entrando. Tenemos que acercarnos muchísimo más a la gente, tenemos que ir más allá en el concepto de la innovación y de hacer una innovación realmente adaptada a quién somos y a lo que necesita nuestra gente, lo cual no quiere decir hacer una innovación de menor calidad, sino hacer una innovación realmente que cambie el día a día. Y a lo mejor, pues bueno, afianzar nuestras relaciones con multinacionales, con compañías que trabajan en otros ámbitos, para ser precisamente los grandes expertos del mercado nacional y, por tanto, socios de elección de cualquier compañía que quiera ser exitosa en nuestro país. Yo creo que al final es una cuestión de relación, es una cuestión de buscar alianzas y de ser capaces de ofrecer cosas con mayor valor a nuestros clientes a través de las colaboraciones. Alguien decía el otro día, y esto quizás sería demasiado tópico, que estamos en la era del ¿no? en la era de las colaboraciones, de las cooperaciones, la era de trabajar juntos, no de trabajar separados. Yo creo que para ahí, hacia ahí va un poco el futuro en el que vamos a tener que trabajar tanto los laboratorios como también los clientes, ¿eh? O sea, al final, todo este concepto del diálogo, de este concepto de cooperación, co-crear. De co-crear, exacto, es encontrar
con nuestros socios pues una manera distinta de trabajar para ofrecer a nuestros consumidores finales o clientes finales productos que les sean de mayor valor o ayudarles a cubrir mejor sus necesidades en el día a día. O sea, lo que está claro es que no lo vamos a poder hacer solos. Siempre con la ayuda y con la colaboración otra vez. Exacto. De otros también. De otros. Muy bien, muchas gracias, Manel. Gracias a ti. Un placer.